Ah, creo que Dani Brites, a ver un ratito, Dani, adelante, Cristina, Dani. sí, un ratito para mostrar cómo es el comportamiento del río. Nosotros estuvimos el día de ayer acá, Cristina. Esto es todo lo que arrastra el río. Prácticamente estamos en el barrio Caribe que nosotros explicamos. Y quería mostrar también un poco el puentecito que le han hecho ellos. Nosotros habíamos hablado con, ¿cuál es el nombre? Con Claudia, habíamos hablado con Claudia. Ellos están en un segundo. Dani, Sí. permitime para graficar. Ayer vos venías caminando por la tierra. Hoy Sí, ya lo tenés que hacer en forma aérea, ¿no? prácticamente ahora un puente colgado, el Claro. ingenio, un puente acá, a ver, mira el perro este también se pone en mi camino. Esta es la casa de, ¿cómo era tu nombre? Rafael, esta es la casa de Rafael, ahí vemos totalmente con agua, y bueno, ellos armaron tipo un puente acá para subir en la casa de la señora. ¿Cuántos chicos tenía? Dos menores tenemos. Dos menores. Y está en la parte alta. Sí. Bueno, lo que avanzó muchísimo, ahí, vamos a ver si podemos ahí un poquito pasarle la cámara y nos vamos a bajar un poquito la escalera. Y ahí para que nosotros mostremos el pasillo que ellos, en realidad el puente, ¿no? El puente este que. Esta es la casa aquí de nuestro amigo que ayer ya prácticamente está bajo agua. Y vamos caminando y mostramos un poquito cómo subió el río y armado tipo un puente, ¿no? Un pasadizo. Y ahí está prácticamente ellos pasan aquí y bastante metros el agua llegó hacia la costa ya, ¿no? Tuvieron que, hoy explicamos que tuvieron que llevar un poco más todo lo que tiene que ver con el reciclaje y demás. La señora que, a ver, permitime un poquito, Cristina, vamos a llegar a la costa y vamos a mostrar la casa de la señora que está totalmente con agua también y ella está en un patio. Si llueve se va a complicar porque tienen chicos, muy chicos también. Y esa era la parte que ayer mostramos que estaba totalmente bajo agua ya, ¿no? Ahí mostramos un poquito. Ahí mostramos un poquito. Así quedó, mire, yo estaba acá creo que ayer. Ese es el puente que ellos le hicieron. Y esta señora, vamos a mostrar un poquito para cerrar, le prestó al vecino los colchones. Ayer creo que vino, mire como ya está llegando a la casa del señor. Aquí ellos están durmiendo, ahí ya están los costaditos, está entrando agua prácticamente, ¿no? Ella es la que vive, que quedó bajo agua su casa y le prestó al vecino ahí el patio, pero está llegando el agua también. Bien. Bueno, Dani, volvemos y seguimos recorriendo las zonas afectadas. También le preguntamos a las personas que nos están mirando, que nos están escuchando, si están en situación de riesgo, si están en una zona en donde el agua avanza, si no, porque así como pasa esto, hay también un montón de personas que están viendo lo que pasa por estas imágenes, porque, bueno, tienen la posibilidad de no estar sufriendo las consecuencias del avance del río y ven lo que pasa por esto. O porque casualmente quizás estuvieron por zona de costanera y vieron que el agua está más alta, pero lo que está haciendo Dani es mostrar el drama de aquellos que viven con el agua en sus casas. Gracias, Dani. Hasta luego, chicos. Bueno, la consigna entonces, Teré. Tiene que ver con esta creciente del río y si tenés algún familiar o amigo afectado, si vos estás afectado y qué decisión tomaste en este contexto. Bueno, nos visita Rodrigo después de un...